la agrupación Constituyentes, y también la licenciada Pamela Eunice Álvarez Tobar, activista de Mujeres Tomando el Transporte Público. Estamos esperando su conexión. Mientras les platico que ya se conectó el licenciado Abel Llanos Vázquez. Él es titular de la Comisión de Búsquedas de Personas en Hidalgo. Abel, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? Ya estamos al aire. Buenas noches, Abel. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Buenas noches a ti y a todo tu auditorio. A tus órdenes. Gracias. Abel, bueno, mientras esperamos las demás conexiones de las activistas, vamos a empezar contigo relacionado con la Comisión de Búsqueda de Personas en Hidalgo. Leí que en una información mencionaste que ya no hay que esperar como antes ni 24 ni 72 horas. En el momento que se sospeche de una desaparición, hay que reportarlo a las autoridades. Abel. Por supuesto, Juan Carlos. Creo que es un tema muy importante el que tú tocas. Evidentemente, si tú me lo permites y a todo tu amable auditorio, sí, es importante comentarles que no es necesario esperar ni siquiera 2 horas, ni siquiera 1 hora. Así lo marca la ley. En el momento en que tú tengas la ligera sospecha de una desaparición, tienes que acudir a la autoridad. Y la autoridad, o sea, si nosotros tenemos la obligación de buscar inmediatamente a la persona o familiar del que reporta. Eso es algo muy importante. Y agradezco, Juan Carlos, que tú comentes el tema, porque hay mucha gente que lo piensa todavía así, ¿no? Todavía piensa que tenemos que esperar 24, 48 o 72 horas, en su defecto, para poder reportar una desaparición. Y no es así, ¿no? En el momento en que tengamos la ligera sospecha de que un familiar o un conocido está desaparecido, en ese momento la autoridad tiene la obligación de buscar, ¿no? Bueno, damos la bienvenida a la activista Ana Lilia Salas, es desde la agrupación Constituyentes. Gracias nuevamente, Ana Lilia, en saludarte. Y bueno, ustedes traían un caso muy interesante, el de Nicole, que gracias a todo este movimiento social se pudo detener a un presunto responsable. Pero me llama mucho la atención dentro de la información que ya era una persona conocida en el mismo lugar donde esta menor jugaba en la calle, ¿no es así? Ana Lilia, buenas noches. Hola, buenas noches. Efectivamente, las pruebas que se tienen es por medio de un video en donde se ve que son vecinos de la señora Ceci, vecinos de Nicole, que es a una calle de donde ellas viven, y pues bueno, de ahí se ve que salen las personas, se ve que de ahí la toman, y así es, o sea, eso es lo que se muestra en la grabación, ¿no? Y obviamente la mamá, el papá, pues son de las personas que ellos sospechan, ¿no? Abel Llanos, este caso de Nicole, ¿ustedes tuvieron conocimiento con anticipación antes de que se presentara esta denuncia o llegó tarde también esta denuncia? No, la denuncia la hacen la familia. La familia, pero no la hacen inmediatamente, Ana Lilia. Hasta donde yo tengo conocimiento la hacen ellos el día martes, ya en la noche después de que no encuentran a Nicole. Y al otro día es cuando se cierra la carretera, pero bueno, ahí se organizan vecinos, ¿no? Ellos sí. Organizan, yo me entero hasta después, por medio de una amiga del hermano de Nicole, ¿no? Así fue como nos contactan a nosotras. Pero bueno, al final, como integrante del colectivo, nosotras únicamente actuamos hasta donde nos lo permite la familia, no podemos intervenir más, siempre respetamos la línea de investigación, y bueno, aquí vimos que sin lugar a dudas, hablé yo con la diputada Areli, que es presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, y me comentaba eso, ¿no? ¿Sabes qué? Si quieren reunirse con la Comisión de Búsqueda, si quieren reunirse con el subprocurador,
con la Fiscalía de Desaparecidos, pero nos dimos cuenta que ya habían enviado, por parte de la Comisión de Búsqueda, se estaba haciendo el trabajo, pues, incansable por localizar a Nicole. Abel, ¿ustedes cómo tomaron esta estafeta? ¿Perdón? No, Abel, Abel. Ah, ok. Abel, ¿puedes abrir tu micrófono? Porque estamos, ahora sí. Abel, en este caso de Nicole, ¿ustedes cuándo se enteran? A tus órdenes, Juan Carlos. No escuché bien tu pregunta, ¿me la puedes repetir? En el caso de Nicole, ¿con qué tiempo se enteran ustedes después de ocurrido el hecho? Fíjate que, Juan Carlos, si tú me permites, desde el primer momento en que Nicole está desaparecida, nosotros tuvimos conocimiento, tanto nosotros como la Procuraduría, y desde ese momento nosotros tuvimos la oportunidad de poder hablar tanto con la mamá como con el papá. Y hasta el día de hoy, déjame decirte, Juan Carlos, que la atención ha sido integral, la atención ha sido complementaria para un tema psicológico, ha sido una atención muy, muy cercana en temas de apoyo psicológico, apoyo jurídico y apoyo de búsqueda, ¿no? Al final del día, llevamos desde el 2 de marzo, que es la desaparición de Nicole, hasta el día de hoy. De hecho, si tú me lo permites, vengo llegando, ¿no? De una búsqueda, por eso es que tuvimos este contratiempo en los horarios. Hemos estado buscando, ¿no? Y no vamos a descansar hasta localizar a la menor, ¿no? Esa es una instrucción del señor gobernador de no escatimar en recursos, tanto económicos como humanos, para poder dar con la menor, ¿no? Si tú me permites, Juan Carlos, creo que es muy importante decirle a ti y a tu amable auditorio que desde que nosotros tenemos conocimiento de la desaparición, no hemos dejado de estar en el acompañamiento con la familia, tanto la mamá como el papá y los hermanos, ¿no? Bueno, en ocasiones, Ana Lilia, yo veo que agrupaciones como ustedes, de la sociedad civil, apoyan mucho a los familiares, apoyan mucho en encontrar a las personas que están extraviadas, y a veces sus esfuerzos no se compaginan con los esfuerzos de la misma autoridad. Pareciera que cada quien tiene su propio nicho de búsqueda, cuando a veces no se complementan. ¿Esto es así? ¿Esta apreciación es así, Ana Lilia? Me atrevo a hacer un comentario. En esta ocasión, en el caso de Nicole, creo que sí se le ha dado la seriedad y la prontitud a la búsqueda. A la búsqueda, creo y considero que sí están haciendo su trabajo. Nos ha tocado en algunos otros casos, sí me lo menciono, de jovencitas que han desaparecido y que sin lugar a dudas, pues nosotras hemos intervenido, hemos solicitado reunirnos con la fiscalía porque la familia nos pide el apoyo. Ha sido en el caso de Yaret, que al final la encontramos con vida. Ha sido en el caso de tres niños, una niña que también sufrió, bueno, pasó una desaparición y que se nos brindó el apoyo por parte de la fiscalía. Al final también se encontraron, ellos se encontraron en Ciudad Azteca, estaban con la abuelita, la mamá. Nos tocó el caso de Noemí Aide, que sí hay deficiencias, o sea, lo comento porque sí las hay. En el caso de Noemí Aide fue un feminicidio, es la chica que encontraron en el Arco Norte, y por obvias razones, la carpeta de investigación, lejos de mencionar el nombre de Noemí, mencionaban el nombre de la mamá, ¿no? Era la persona que había sufrido esta violencia feminicida, ¿no? Hay deficiencias, sí las hay. Quiero pensar que por la presión que se hizo por parte de la ciudadanía, por eso fue que la fiscalía y la comisión actuaron de esta manera de inmediato, pero no fue en el momento que ellos iniciaron la carpeta de investigación, no se dio la búsqueda, se dio hasta después de que hubo ese bloqueo. Entonces, yo considero que no debemos de esperarnos, y esto lo comento así muy puntual, porque la obligación de cualquier servidor público
en el ámbito que estemos, tenemos que actuar de manera inmediata. No nos tiene que presionar la gente, no nos tienen que cerrar carreteras, no nos tienen que cerrar instituciones. Esa es nuestra responsabilidad y por eso nos afiliamos. Entonces, lo comento, ¿por qué? Porque sí hay deficiencias. Digo, al final, ahorita acudí en repetidas ocasiones a la casa de Nicole y obviamente me di cuenta que sí hay un grupo importante de policías, gente especializada en el tema, sí lo he percibido, sí me he dado cuenta, pero fue porque se cerró la carretera federal y estaba afectando, ¿no? Entonces, yo creo que no tenemos que responder por medio de estas presiones, ¿no? Sino sabemos cuál es nuestro actuar y para qué nos comprometimos en este caso, pues la Fiscalía de Desaparecidos, la Comisión de Búsqueda, la Fiscalía de Feminicidios, etcétera, etcétera. A ver, ¿por qué señalan deficiencias justamente las activistas en muchos de los casos? Mencionabas tú que el 95% de las desapariciones son de menores de entre 15 y 16 años y la mayoría de estos sucesos son personas que desaparecen por horas y regresan. Pero hay, como decía Ana Lilia, deficiencias. Mira, Juan Carlos, si tú me permites, es muy respetable la opinión de todas mis compañeras activistas, que en su momento yo estuve en ese lugar. Creo que es muy importante puntualizar algo, ¿no? Comentan que derivado del bloqueo de la carretera nosotros actuamos. Y eso es algo, no comparto esa opinión. De hecho, en el momento en el que estaban bloqueando la carretera, el subprocurador de Derechos Humanos y Servicios a la Comunidad y tu servidor, Juan Carlos, estábamos con la familia. Estábamos con el papá, con la mamá y los hermanos en la casa, atendiéndolos, escuchando todas las quejas. Estábamos escuchando, evidentemente, todo lo que nos tenían que decir para poder nosotros tener una línea de investigación, ¿no? Al final del día, la investigación se dio no derivado de un bloqueo. Al final del día es algo muy, muy respetable. Es algo que está en todo su derecho la comunidad del lugar de donde desaparece esta menor. Pero al final del día, como te comento, Juan Carlos, nosotros no actuamos derivado de un bloqueo. Nosotros actuamos, de hecho, 5 o 10 horas antes del bloqueo, ¿no? Desde el primer momento en el que nosotros tenemos contacto con los familiares, con los hermanos, con la hermana del papá, nosotros actuamos, ¿no? Nosotros empezamos a visualizar cámaras del C5I, que es una herramienta que el gobernador, el licenciado Omar Fayad, ha dispuesto para toda la ciudadanía de Hidalgo, que es una herramienta tecnológica súper eficiente y súper buena. Créeme que nosotros hemos, desde ese momento, actuado tanto como cámaras del C5I, como te comento, con recorridos, con la búsqueda en lugares aledaños al lugar donde vive la menor, terrenos baldíos, estuvimos en contacto con las autoridades de Procuración de Justicia, con las autoridades de Seguridad Pública, el equipo de drones, el equipo de caninos, y mi equipo, como personalmente hablando, el equipo de búsqueda de personas. Desde el primer momento en el que nosotros tuvimos contacto y comunicación con la familia, hasta el día de hoy, no hemos dejado de estar pendientes de ellos.
estás? Hola. Bueno, ya regresamos, ya se integró también Pamela Eunice Álvarez, ella es activista de Mujeres Tomando el Transporte Público. También le invitamos porque, y aquí es algo muy importante dentro de las desapariciones de las mujeres, sobre todo de menores de edad, que muchos de los probables responsables de este tipo de delitos las están siguiendo desde el transporte público. A veces las acosan. Pero Pamela, tú tienes algo de experiencia porque has hecho muchos estudios al respecto de cómo el acoso puede llegar inclusive a desencadenar en una desaparición real e incluso en la muerte de las mujeres. Pamela. Así es, licenciado Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes. El proyecto Mujeres Tomando el Transporte Público nace justo del análisis del transporte público. Y en él nos encontramos que los casos de acoso son una constante. 9 de cada 10 mujeres ha vivido un acoso alguna vez en su vida, sobre todo jóvenes, estudiantes. Y también hicimos un estudio donde hicimos una comparativa del transporte público metropolitano, Pachuca, Tizayuca, Pasoyucan, y todos estos municipios aledaños que son obviamente donde hay más afluencia de mujeres. Entonces, en este estudio hicimos una comparativa, detectamos cuáles son las estaciones más peligrosas del Tusobús, asimismo encontramos cuáles eran las paradas peligrosas en la Surfan. Encontramos que el taxi metropolitano no está fuera de los casos de acoso sexual. Y a través de esa investigación platicamos con, en su momento, la subdirectora de transporte público, la licenciada Erika Saab. Platicamos con el secretario Guevara de estos temas y llegamos hasta el Congreso, donde presentamos una iniciativa de ley que se llama Libres de Acoso Sexual. ¿Pero este acoso puede derivar en una probable desaparición? Por supuesto, como criminalista te puedo decir que hay un fenómeno muy interesante. Todas las conductas tienden a evolucionar, positiva o negativamente. Es decir, una persona que hace este tipo de acciones, de privar de la libertad y de la vida a una mujer, no es como que un día se despertó y se le ocurrió hacerlo. No es lo normal. Generalmente empieza con pequeñas alertas, con pequeños indicios, ¿no? Empieza por piropos a mujeres, después de ahí sube, porque nadie lo detiene, porque ve en esta conducta algo gracioso y se le aplaude por sus compañeros, entonces evoluciona un poco más y ahora va a tocamientos y después va a seguimientos y después va a situaciones muy desafortunadas como un feminicidio o como una desaparición forzada. Abel, ¿ustedes tienen registrado el inicio de una desaparición con el acoso en el transporte público? Bien, no tenemos el caso específico, pero hemos sabido de muchas desapariciones de mujeres donde la última vez que se les vio fue subiendo, abordando un taxi metropolitano. Tenemos denuncias de muchas mujeres pachuqueñas que se han visto en la situación en la que una vez arriba de la Urban, estando solas normalmente en la mañana o en la noche, el chofer cambia de ruta y han tenido que bajarse, incluso estando el vehículo en movimiento. Entonces, desafortunadamente, las mujeres que han sido desaparecidas o que han sido víctimas de feminicidio, pues no nos han podido corroborar que fue el chofer de esa unidad de transporte público, el responsable de su desaparición o de su feminicidio. Abel, te preguntaba, ¿ustedes tienen antecedentes de personas desaparecidas que tuvieron acoso en el transporte previamente? Gracias por la pregunta, Juan Carlos, porque me permite decirte lo siguiente. A mí me gustaría empezar explicarle algo a ti, a tu amable auditorio,
tanto a Pamela, a Lili y a todos los que nos están escuchando, que hay que diferenciar primero, como lo marca la ley general en materia de personas desaparecidas, que es una persona desaparecida y una persona no localizada, ¿no? Una persona desaparecida es aquella que tras la desaparición o tras la ausencia de esta persona, se presume la, la comisión de un probable delito. Y una persona no localizada es aquella que tras su ausencia no se presume la comisión de un delito, o sea, hace que se ausenta voluntariamente de su lugar de origen. Las causas son diversas, como ya lo puntualizó muy bien Pamela y aplaudo su participación, el hecho de causas diversas, ¿no? Como violencia familiar, violencia sexual, el tema de preferencia sexual también es muy importante. Algún tema muy importante también que me gustaría resaltar, la oportunidad laboral, ¿no? El tema de migrantes, que así lo maneja la ley general en el artículo 5, si me permites comentarlo, en los principios, ¿no? Creo que es muy importante nosotros diferenciar este tipo de situaciones como las que ya te comentó Juan Carlos, porque esto nos dan líneas de investigación diversas, ¿no? No es lo mismo podamos nosotros investigar un tema de una desaparición que tengamos la certeza de que hay una comisión de algún delito previo tras la desaparición de esta persona, o la certeza de que no haya un delito en esta desaparición, ¿no? Algo que me gustaría comentarte a ti, a tomar el auditorio, tanto a Pamela como a Lili, es algo muy, muy claro, ¿no? Del 100% de reportes, y esto es algo muy importante, ¿no? Y es algo muy, hasta en su momento, interesante que podamos nosotros discernir. Del 100% de personas que nosotros tenemos como reportadas en la comisión, el 90% obedece a personas que se ausentan voluntariamente de su lugar de origen. Esto no estamos minimizando el tema, pero sin embargo estamos dándole un pie a la prevención. Un pie a un tema de, yo siempre lo he dicho, tuve la oportunidad y la grandiosa bendición de ser 4 años policía. Yo siempre he dicho que la policía tiene que ser preventiva, no reactiva, ¿no? Porque de nada sirve tener la cápsula aquí, que te exploten las manos y reaccionar. Sin embargo, el ser preventivo, el tener este trabajo de inteligencia, este trabajo del ciclo de la formación policial, pues te da más herramientas, ¿no? Te da un tema como de, oye, pues puedo prevenir específicamente una desaparición, y lo es, ¿no? Tan así que nosotros llevamos a cabo transversalmente políticas públicas con otras áreas, te lo comento a ti, Juan Carlos, y a todos los que nos están escuchando, interinstitucionalmente llevamos esta prevención con el DIF en su momento, con Derechos Humanos, con la Secretaría Ejecutiva de la Política Pública, también con Secretaría de Seguridad Pública, con Procuración de Justicia, el Instituto de Violencia de los Jóvenes. Fue un tema que al final del día es una instrucción del señor gobernador que debemos nosotros de actuar interinstitucionalmente hablando para este tema tan, tan importante de la sociedad, ¿no? Creo que es un tema que, si bien nos da para más, pero no quiero ahondar un poquito en el tema. Sin embargo, me encantaría que, pues, al final del día yo estoy escuchando, ¿no? Yo estoy escuchando lo que la sociedad civil nos tiene que decir, tanto Pamela como Lili, como todo amable auditorio. Y al final del día es nuestro trabajo, ¿no? Es el trabajo de la comisión, buscar a gente y localizarla, ¿no? Bueno, Ana Lilia, con base a que 9 de cada 10 personas reportadas como desaparecidas fueron ausencias voluntarias. Sin embargo, una sí fue efectiva. Y ustedes pulsan mucho a los familiares cuando ocurren estos hechos, y creo que tienen mucho mayor materia para poder discernir cuándo es real una desaparición y cuándo no. ¿Esto es así, Ana Lilia? Pues lo que le pregunta uno a la familia es,
me tiene que hablar con la verdad. ¿Qué pasó? ¿Tuvieron algún problema familiar? ¿Qué fue lo que pasó, no? Y sobre todo lo que nos platica la familia, digo, al final uno va aprendiendo sobre la marcha, ¿no? A veces nos damos cuenta o decimos, bueno, se fueron porque tuvieron este conflicto familiar y por eso se fueron del domicilio, pero algo que es muy importante, ¿no? Después de que pasan bastantes horas y que se busca, ¿no? Porque se busca a las personas, con los familiares, con los amigos, y vemos que no hay respuesta, pues es cuando nosotras tenemos que actuar, no podemos dejar que pase más tiempo, y por eso es que se hace el trámite de la ficha de búsqueda, ¿no? Esa es nuestra obligación, no podemos permitir que pase más tiempo, porque el tiempo es muy valioso, y bueno, lo que nosotros pedimos es encontrar con vida a las personas desaparecidas, ¿no? Entonces, por eso hace rato comentaba, quienes nos alquilamos para estar en cierto lugar, nuestra obligación y nuestra responsabilidad es actuar de inmediato, sabemos cuáles son los protocolos de actuación. Entonces, eso es lo que pedimos, sin embargo, nosotras también preguntamos, ¿no? ¿Qué pasó? A veces hasta ya sabemos alguna línea, ¿no? Ah, pues seguramente si están con la familia, se los negaron, no sé, cuestiones de ese tipo, ¿no? Entonces, sí, sí suele pasar que en varios de los casos, se van por cuestiones de problemas familiares, ¿no? Problemas internos. ¿Y qué pasó, Pamela, con la ley que ustedes propusieron? ¿Cómo la aceptaron los diputados o siguen la congeladora? Porque todo esto, al final, necesariamente nos lleva hacia un punto específico, ¿no? La autoridad es la que tiene los recursos, es la que tiene la tecnología para poder justamente buscar a las personas desaparecidas, pero entre tanto, la sociedad civil, ustedes a través de las organizaciones, están siempre al pendiente cuando existen o se prenden las luces por algún tipo de este tipo de desaparición. ¿Qué pasó con la ley que ustedes propusieron, Pamela? Pues es un trabajo de mucho tiempo, son más de 2 años en el que hicimos todo este movimiento, tocar la puerta de muchos legisladores, acercarnos a muchos funcionarios, unirnos con otras organizaciones, recabar los datos que nos pedían para la iniciativa de ley, porque como sabemos, nosotros teníamos la noción de qué pasaba, pero no teníamos las cifras porque no se tenían esos datos, entonces nos tuvimos que dar a la tarea de recabar esos datos. Y tú sabes que en cuestiones de legislación muchas cosas son políticas. Desafortunadamente, eso nos retrasó mucho el trabajo y el año pasado, en el 2020, se sube la iniciativa, entra a revisión, sobre todo porque teníamos cuestiones como un jaloneo entre el tipo penal específicamente que iba a venir, ¿no? Porque nosotros queríamos que quedaran las miradas lascivas, los ruidos, los silbidos y todos esos ruidos que hacen algunas personas cuando están acosando, y los legisladores estaban un poquito escépticos, y sobre todo por los tiempos en los que sube esta iniciativa, coincide con la ley Olimpia, coincide con la ley que quiere legislar la interrupción legal del embarazo. Entonces es un tema muy controversial, muchos hombres se sienten como un poquito vulnerados porque aunque el proyecto se llama Mujeres Tomando el Transporte Público, todos lo pensaban que solamente protegía a las mujeres y eso como que hacía un poquito de rechazo, pero ya cuando hicimos saber que esta iniciativa tiene pues obviamente una protección a hombres y mujeres y tiene una ampliación, un agravante cuando se trate también de personas de la comunidad LGBTTIQ+, cuando se trate de personas con discapacidad, cuando se trate de personas que pertenecen a alguna etnia indígena, y sí, también protege a hombres, porque sabemos que se dan casos, son mucho menores, pero también hay casos de acoso sexual a hombres. Entonces, bueno, la ley Olimpia, sin lugar a dudas, es un paso, ¿no, Ana Lilia?
de alguna manera frena los intentos, ¿no es así, Ana Lilia? Claro, claro, porque digo, y agradecemos a la compañera que además se han llevado a cabo en varios estados, apenas se acaba de aprobar aquí en el estado de Hidalgo, ¿no? Hace rato que hablábamos también sobre el tema de los desaparecidos, desaparecidas, yo creo que así sea una, nada más, una, tenemos que buscar, así sea una. No necesitamos muchas cifras para no actuar. Una sola mujer, la vida de una mujer, vale mucho, ¿no? Entonces tenemos que actuar. ¿Tienes el dato, Ana Lilia, de cuántas personas, mujeres, están desaparecidas actualmente? No lo tengo ahorita en este momento, esperemos en un ratito más, les doy las cifras. ¿Tú tienes el dato preciso? Si tú me permites, Juan Carlos, la oportunidad de platicarte lo siguiente. Nada más si nos das el dato muy puntual. Sí. ¿Cuántas personas son? Durante el año 2020 se han localizado a más de 40 personas, evidentemente del sexo femenino. Sí. A más de 40 mujeres. Y 43 hombres con vida, ¿no? Es un tema muy puntual. Ok. Pregunta, más de 40 mujeres con vida y 43 hombres con vida. Hemos localizado. ¿Y aún siguen personas desaparecidas? A ver, por supuesto. ¿Cuántas son? Yo ahí voy con un tema que dice Lilia o Lili Salas, que es algo muy... O sea, a ver... Vamos a un corte, por favor. Son las causas del gobierno estatal, ¿no? A ver, algo muy puntual. Así tengamos una persona desaparecida. Sí. Hay un tema que atender. ¿Cuántas son las que tienen ahorita ustedes en el registro como personas desaparecidas en este momento? A ver, en el año 2021, al día de hoy, tenemos 4 mujeres pendientes y 18 hombres por localizar. Ok. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes, por favor. Regresamos. Es la plática con la sociedad, ¿no? Gracias, amigos. Ya regresamos. Seguimos en NQ Radio a través de las redes sociales de Periódico Ruta.
Les recuerdo que están con nosotros las activistas Ana Lilia Salas, él es de la agrupación Constituyentes, Pamela Unice, de activista de Mujeres Tomando el Transporte Público, y se encuentra también el titular de la Comisión de Búsqueda de Personas en Hidalgo, Abel Llanos Vázquez. Bueno, nos mencionaba que el año pasado estaban desaparecidas 40 mujeres y 43 hombres que ya fueron localizados en el 2020. Y actualmente hay 4 mujeres desaparecidas en el registro que ellos tienen y 18 hombres. De estas 4 mujeres, ¿cuántas son niñas, Abel? ¿Cuántas son menores de edad? Si tú me permites, Juan Carlos, me encantaría dar un tema muy puntual. Sí. Fueron más de 40 mujeres localizadas en el año 2000, ¿no? Y niñas, niños y adolescentes, no tengo el dato en este momento, pero te puedo decir lo siguiente. De este grupo vulnerable de niños, niñas y adolescentes, el 100% ha sido localizado. Bueno, tenemos el caso de Nicole, ¿no es así, Ana Lilia? Así es, que ya llevamos varios días. Una semana. Para ser exacto, 7, y Nicole no aparece, ¿no? Y como el caso de Nicole, las cifras que nos da Abel, en este año yo estoy segura que son más. Nos damos cuenta tan solo en los medios de comunicación lo que pasa en los municipios, una desaparecida más, un desaparecido más, y que ya no tenemos no han subido la ficha de búsqueda en donde ya fueron localizadas, ¿no? Entonces, pues son datos que, bueno, en este momento, como lo comenté, no lo tengo de inmediato a la mano, primero porque no sabíamos, en mi caso, simplemente se me dijo que era una entrevista, no tengo los datos ahorita a la mano, pero bueno, en cuanto los tengan, los haré llegar, ¿no? Pero bueno, saber, a ver, Ana Lilia, tengo la percepción de que el caso de Nicole es un parteaguas en la búsqueda de personas desaparecidas. Y tan es así que hubo más de 90 elementos de la policía estatal que se desplegaron en toda la zona. Por primera vez yo he visto este despliegue policíaco. Entonces, sí creo que esto es un parteaguas. No sé si esté mal en mi percepción, pero sí creo que a partir del caso Nicole ha sido un parteaguas. Juan Carlos, si tú me permites, sí, el comentario, sí, a ver. Creo que es muy puntual decirte lo siguiente. Nosotros no le damos importancia o más importancia a una persona. Todas para mí y para el gobierno del estado son tan importantes como otras, ¿no? ¿A qué voy con lo siguiente? Independientemente que han habido más de 90 elementos, como tú lo comentaste ahorita muy correctamente con el caso de Nicole, creo que yo tengo que comentarte puntualmente, así como con ella, se ha buscado con más de 100 o 150 elementos, si me atrevo a decirlo, con otras personas, ¿no? Con otras personas que estamos desaparecidas. Entonces, yo quiero decirte, no voy a dar prioridad al tema por ser X o Y persona, pero lo que te puedo comentar del caso Nicole y lo que la ley me lo permite, porque hay una investigación en curso y creo que ya es de conocido que hay un tema muy puntual, ¿no? Jurídicamente hablando, que debo de tener yo toda la tranquilidad y toda la secrecía del tema para no entorpece las investigaciones que hay en curso, pero sí hay un tema muy puntual, que es la búsqueda es permanente. Es uno de los principios rectores de nuestra acción, que es, independientemente que tenga un día o 100 años desaparecido esta persona, la búsqueda es permanente. Acaba de ocurrir un caso creo que fue en Nuevo León, de una ciudadana americana que desapareció en Estados Unidos y por azares del destino llegó a Nuevo León y después de 20-tantos años fue localizada porque algún ciudadano se acercó
a llevarle comida y luego supo que era norteamericana, habló a la embajada de los Estados Unidos, habló al consulado que está en Monterrey y así pudieron dar con el paradero de esta persona que tenía desaparecida 20 años en Estados Unidos. Qué bueno, fue una historia, una feliz historia. En el caso de Hidalgo tenemos historias de éxito, sin lugar a dudas, pero hay otras que no, y hay otras que han llegado incluso a feminicidios o a la muerte de muchas mujeres desaparecidas. Entonces, yo por eso tengo esa percepción que en este caso sí hay un despliegue importantísimo, y no sé si tú lo percibas así, Ana Lilia, en el caso de Nicole. Así es, de hecho lo comenté yo en un principio, ¿no? Vuelvo a reiterar, aunque Abel dice que no fue por la presión de los ciudadanos, las ciudadanas, pero a raíz de ahí se da todo este movimiento, ¿no? Toda esta búsqueda. Y que al final yo felicito a las mujeres y hombres que actúan ya de esa manera, que hacen presión a las autoridades, porque si no vemos respuesta inmediata no nos dejan alternativa. Entonces, la madre estaba desesperada en el momento, ¿no? Sigue, ¿no? Ahorita, y sigue ahorita, ¿no? Con esa angustia de saber en dónde está, ¿no? Al final siempre esa esperanza, ¿no? Como ella lo comenta, ¿no? La señora Ceci dice, yo sé que mi hija está con vida, ¿no? Y por eso creo que tenemos que hacer, o se tiene que hacer el trabajo eficiente. Hace rato también se hablaba de las cámaras de C5. Bueno, pues en Tizayuca hay más de 300 cámaras, de las cuales funcionan el 50% o menos del 50%. Y lo comento, ¿por qué? Porque, bueno, también en su momento fui regidora y nos sentamos formaba parte era presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, y bueno, tuvimos una mesa de trabajo con seguridad pública y al final le pedimos datos, ¿no? Y ese es un tema que a mí me preocupa, ¿no? ¿Para qué queremos esas cámaras si al final no están funcionando al 100%, ¿no? Entonces, por eso hablo de deficiencias. Esa es una deficiencia, ¿no? Y eso nos entorpece poder trabajar, porque las cámaras de verdad, digo, esta cámara de donde se compartió el video en las redes sociales, pues es de una vecina, ¿no? O sea, es de una vecina. Y que, bueno, aquí nos damos cuenta que estas cámaras son un factor importante, ¿no? Y hablo en el tema de políticas públicas, ¿no? Que entonces, como ciudadanos, nos damos cuenta que sería importante que se implementaran estas cámaras y que existieran cámaras en la mayoría de los lugares en donde hay más tránsito de gente, ¿no? O sea, son muchos temas, son demasiados temas, pero al final, vuelvo a insistir, sí se dio esta movilización porque se afectó a una carretera federal, ¿no? Entonces, ese fue el tema y eso fue lo que yo es lo que percibo, que por eso hubo todo este despliegue, ¿no? Y bueno, al salir en los medios, pues, ¿qué pasa? Pues, se ven obligados a encontrar a Nicole y a no bajar la guardia, ¿no? Y Pamela, en esto de las cámaras también ustedes seguramente están exigiendo mayores dispositivos para poder estar vigilando a todas las personas antes de que lleguen justamente a la comisión de búsqueda de personas, ¿no? Claro, y no solamente que haya más, sino las que están, que sirvan, que funcionen. Y aparte, otro dato muy importante, que permitan el acceso a esas imágenes. Porque sí, sabemos que el C5 tiene una tecnología increíble, que hemos avanzado muchísimo, pero no hay mucha sinergia, no hay esa colaboración tan fácil. Bueno, ahí sí es por cuestiones jurídicas, ¿eh? Claro, sí tiene que hacer otra cosa. No es porque no quieran compartirla, simplemente porque cuando se inicia una investigación,
para no entorpecer inclusive la acusación en contra de alguna persona responsable, no se comparten estas imágenes hasta que no se arma completamente bien la investigación. De otra manera, le estamos dando la salida al presunto responsable al circular estas imágenes. ¿No es así, Abel? Y por supuesto, mira, si tú me permites, Juan Carlos, decirte lo siguiente. El señor gobernador, el licenciado Omar Fayad Meneses, ha dispuesto más de 15,000 cámaras en todo el estado. ¿Y todas sirven? Por supuesto que sí. Es una herramienta tecnológica y de inteligencia que es para el funcionamiento y es para el bienestar de toda la población del estado de Hidalgo, evidentemente. Bueno, nomás hay que precisar aquí algo, Abel. Hay cámaras del Estado, del gobierno del Estado, y hay cámaras de municipales. Sí, por supuesto, mira. Y la mayoría de las cámaras municipales no funcionan. Oye, esas cámaras municipales, mira, yo no puedo y no me atrevería a hablar por el municipio, pero la gran mayoría están conectadas al C5. Algo del tema que es mando coordinado, que el secretario de Seguridad Pública, el secretario Mauricio del Mar, tiene a cargo, ¿no?, toda la seguridad municipal del Estado. Pero creo que algo muy importante que tengo que decirte, Juan Carlos, es lo siguiente. Independientemente del funcionamiento, que todas sirven y que es una herramienta tecnológica, no nada más para el tema de personas desaparecidas. Sí, para muchas cosas. La opinión es un tema de robo a casa, habitación y demás, conductas que la ley presume como delitos. El C5 es una herramienta tecnológica e inteligencia que el gobernador ha dispuesto para la población del estado de Hidalgo. Es la mejor tecnología que tenemos en Latinoamérica. A pesar de estar rodeado de estados tan delictivos, ¿no?, somos el estado más seguro, con base en el estudio de World Justice Project, somos el quinto estado más seguro. Entonces, esto te da una diferencia, esto te da una respuesta de cómo el gobierno del estado, a través de la colaboración interinstitucional y a través de algo muy importante, que es lo que te voy a decir en este momento, que es una estrategia que se llama Hidalgo Más Seguro, ¿no? Hidalgo Seguro. Evidentemente es una estrategia que el gobernador implementó. Nosotros, te voy a decir algo muy sincero, y lo quiero expresar aquí frente a Pamela y Lili, somos la quinta mejor comisión del país, ¿no? Somos la comisión que menos reportes obtenemos de personas desaparecidas y más efectividad tenemos. Tenemos un 80% de personas, de personas localizadas. Algo muy importante, y sin duda, no minimizar. Así tengamos una persona con un reporte de desaparición, hay que atenderlo. Y es un tema que toda la parte gubernamental debe de estar volcada a su favor, ¿no? Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Yo solamente les quiero pedir la última opinión de manera muy sucinta. Ana Lilia Salas, ¿hemos avanzado en el marco del Día Internacional de la Mujer? ¿Hemos avanzado en estos temas de búsqueda con las herramientas que se tienen tecnológicas por parte del gobierno y por parte de la misma sociedad? ¿Hemos avanzado o hay un retroceso? No hay un retroceso, no hay un retroceso sobre hablando en el tema del Estado, en el Estado. Porque sí quiero mencionar que a nivel nacional sí hay un retroceso. Y eso es lo que a nosotras nos preocupa, ¿no? Por todos los recortes presupuestales que se han dado y que esto nos afecta. ¿Un agua, café, refresco? Que nos afecta especialmente a las mujeres. Somos más del 60% del listado nominal y todos los recortes presupuestales que se han dado, pues sin lugar a dudas afectan a la mujer, ¿no? Y si estamos en un retroceso, vemos cuántas manifestaciones se han dado por mujeres desaparecidas, y bueno, al final tenemos una labor, yo creo que es importante, yo no sé por qué, a veces cuando ven a los colectivos, las autoridades, las instituciones, nosotras tenemos de viva voz lo que está pasando, siempre es importante que nos escuchen, nosotras sabemos, se ha perdido el tener que dialogar con la gente,
para que se sepa cómo generar políticas públicas. Una política pública que yo sí le criticaba mucho al gobernador, pues es que pusieron alarmas vecinales, estoy hablando de las famosas alarmas vecinales, que es para qué, para estos casos de violencia, y que la verdad no funcionaron. ¿Por qué? Porque cuando las querían aplicar, resulta que estas alarmas vecinales necesitaban una línea telefónica, cuando en realidad la mayoría de los fraccionamientos, los barrios, las colonias, no cuentan con una línea de teléfono, ¿no? Entonces, políticas públicas que son fallidas porque no tenemos el contacto directo con la gente. Yo creo que aquí no es una pelea de colectivos o de ciudadanía con instituciones. Creo que nos falta el acercamiento, creo que nos falta dialogar, y creo que no es bueno negar cuando hay deficiencias. Simplemente decir, sí las hay, vamos a corregirlas, vamos a trabajar de la mano. ¿Para qué ocultamos cifras? ¿Para qué decimos no está pasando? Porque esto nos conviene a todos, sociedad e instituciones. Entonces creo que tenemos que trabajar de la mano. ¿Para qué? Para que no haya un retroceso. Si nosotros no tenemos diálogo con la ciudadanía, instituciones, ciudadanos, vamos a seguir en este retroceso. Pero si tenemos ese diálogo, créanme que vamos a ir avanzando para que sean políticas públicas más eficientes. Pamela, ya de manera muy sucinta se nos acaba el tiempo, 30 segundos. ¿Hemos avanzado? Claro, hemos... Había mucho en políticas públicas y en legislación. Claro, yo sí noto un avance. He visto que sí hemos avanzado, no como me gustaría, pero coincido con la compañera. Pero sí hay avance. Sí hay avance y sí tenemos que trabajar en equipo, porque solo no puede ni las instituciones, ni la sociedad civil, ni las organizaciones. Tenemos que trabajar en conjunto para sumar. Abel, ya de manera, ya te toco a lo último, 30 segundos. ¿Qué más nos faltaría? Hay mucho camino por recorrer. Mira, evidentemente te voy a decir algo muy puntual. Las causas de la sociedad civil son las causas del gobierno del Estado, como lo dice mi señor gobernador Omar Fayad. Evidentemente, estoy contento, pero no satisfecho de lo que se ha hecho al día de hoy. Tenemos mucho camino por andar, tenemos mucho trabajo por hacer junto con la sociedad civil. Es muy noble la labor de la sociedad civil. Los y nosotros estamos con las puertas abiertas para poder colaborar con la sociedad civil en la búsqueda de un solo objetivo, que es el siguiente: localizar personas desaparecidas. Toda la gente que quiera allegarse con nosotros y apoyarnos, bienvenidos. Bueno, pues muchas gracias. Ya nos vamos, ya se nos acabó el tiempo. Gracias, Ana Lilia Salas, dirigente de la Agrupación Constituyentes Tizayuca. Muchas gracias, Ana Lilia. Buenas noches. También gracias a Pamela Eunice Álvarez Tobar, de Mujeres Tomando el Transporte Público. Gracias, Pamela. Y gracias también a Abel Llanos Vázquez, titular de la Comisión de Búsqueda de Personas en el Estado de Hidalgo. Gracias a todos ustedes. Buenas noches. Gracias a ti, Juan Carlos, y a todos los presentes. Qué y gusto. Gracias a mis compañeros que hicieron posible la transmisión de este programa a través de la radio y también de redes sociales. Allá en Pachuca, en la estación de NQ, Jorge Martínez, aquí en Tulancingo, Maritza Hernández, y Brian Carranza y Celso García desde el periódico Ruta. Gracias, buenas noches. Despide Juan Carlos Ortiz. Thank you.